Así es, amigos, estamos en vivo directamente desde el Danzac Arena. Aquí las cámaras del helicóptero de gladiadores nos están permitiendo ver a todo el público. Estamos en una vista preferencial y acaba de entrar Mingo. Qué guapo ese señor. ¿Qué tal? Raúl Chamorro Chamorrini. Un placer nuevamente comentar contigo la lucha libre, la mejor acción. Gladiadores en el primer show. Me gusta, Chamorro, que te hayas callado porque justo yo me he dado el micrófono. Me vas a dejar hablar un ratito de este primer show de gladiadores. Sí, qué apropiado. Vamos a escucharte, Mingo. Mira, nada más de esa pinta. Tiempo que hablaba. Son las 6 en punto y ha empezado el show puntual. El primero. No sé si alguien está transmitiendo, pero si alguien está transmitiendo, tú que estás grabando, mi cosa que se me graba. Tú estás viendo de tu casa, te jodiste porque no estás en el mejor.
no queremos dramas, queremos un show bonito, no queremos pelear con nadie, queremos que ustedes lo disfruten. ¡Sal, Benín! ¡Sal! ¡Lárgate, lárgate! Gladiadores es mi show. Ya se cansaron de tener las rodillas puestas todo el rato. Antes de continuar con esto, qué puta madre se siente que este show no sea para menores de edad, carajo. Y es cierto, ¿no? Siguen aplaudiendo y ya se cansaron de aplaudir toda esta etapa anterior de estar aplaudiendo shows mediocres, de aprovecharse de la ausencia de los verdaderos luchadores, de los verdaderos gladiadores. Ya se cansaron. Bueno, parte de todo lo que pasó anteriormente, de responsabilidad la tiene cada uno de ustedes. Y muchos de los que están sentados acá se alegraron cuando nosotros dejamos de luchar y han pagado hoy una entrada más alta de la cartelera de la que le iban a apoyar por vernos a nosotros. Y no era así. ¿Contra quién se enfrentó? Contra una sarta de pseudo luchadores. Cuando la esencia de la lucha libre está en este show. Y no solamente vamos a demostrar en este show, les voy a demostrar de que DC Lucha no solamente no existe, sino que el rey no es el ídolo que ustedes han creado. La esencia de la lucha libre peruana está acá y lo voy a demostrar. No solamente que DC Lucha no existe, sino que luchadores como nosotros, aquí en Gladiadores, merecen la oportunidad y además les voy a demostrar cómo en Gladiadores es mi show. Y si no sabes,
la máquina de escritura fue un problema que había. Porque el problema de extranjero era ingresar. Le tengo bastante fe a ese muchacho, de verdad, ha empezado
de una manera realmente impresionante su carrera y la verdad no sé qué tal performance va a dar aquí en Gladiadores. Pero mira contra quién se va a enfrentar. Ah, ahí ya estamos hablando de otros nombres. La primera lucha de Gladiadores y la abre Franquito Azurín, quien dice ser el futuro de la lucha libre peruana. Y se enfrenta nada más y nada menos que al presente de la lucha libre peruana, Bad Boy Junior, que encima está de local, chamorrito. Ah, de veras, está sí, en el claro, local, ¿no? Barrio. Sí, claro, es verdad, está en el barrio. Oye, y tiene una trayectoria de la patada allá también, ese señor Bad Boy Junior. Sí, tremendo. Claro. Ex campeón de parejas de LWA, ha participado en Imperio Lucha Libre. Hace poco también, antes de esta lucha, estuvo luchando con Cero por el campeonato máximo de LWA. Y ahora está en Gladiadores, en la primera lucha desde el Danzac Arena. Buena lucha de apertura, nos indica el colegiado Villanueva, que inicia las acciones en el cuadrilátero. Ingresa el colegiado Villanueva con alto performance, volando alto el colegiado, como siempre. Como siempre. Vamos a ver, comienzan las acciones, están ahí midiéndose los dos. Vamos a la escuela clásica con una toma de árbitro. ¿Qué es esto? Dominando por el momento, Franco Azurín. El aplauso de Bobo Junior y lo aplaude el público del Danzac Arena. Tomando su distancia, nuevamente, en este duelo de fuerzas dominando en estos momentos, Bad Boy Jr. derribando con estilo ahí a Franco Azurín. El árbitro atento. Levanta Franco. Atento a las acciones del árbitro colegiado Villanueva. Pensó que iban a hacer, que iban a cubrir ahí, iban a aprovechar, pero no. ¡Uy, qué bonito! Tremenda patada directamente al pecho, le ha dejado la marca de ambas botas. Ahí Franco Azurín a Bad Boy Jr. Ahora en problemas, Franco. Le dejó el 43 en el cacharro. Ya me lo escuchó hasta aquí, hermano. Qué bravo. Y eso que te han puesto. Se tiró en la piscina. Y no había nadie. No había nada en la piscina. Se acaba de estrellar de nuca ahí, Franco Azurín. Vamos a ver el impulso de parte de Bad Boy. ¡Oye! Tremendo doble cabazo en el cacharro de Franquito. Vamos al conteo. Una, apenas dos. Solo dos llega a la cuenta del colegiado Eduardo Villanueva. Continúa dominando aquí Bad Boy Junior. Paso directamente al rostro. Y eso no es precisamente muy legal, ¿eh? Y esa doble patada voladora que te deja ahí, que la deja en la esquina, un recuerdo de su maestro Apocalipsis. Ah, pero por supuesto, una marca de fábrica de Apocalipsis. Hermoso suplex. Un puentecito, solamente llega a 12 el conteo. Qué bonito puente, no es como lo de Castañeda, chamón. No me vas a acordar, Rico, no me vas a acordar, porque con eso llego a casa dos horas más tarde, gracias a Castañeda. Continúa el ataque, Bad Boy Jr. ¡Uy! Y le acaban de deformar la caja torácica. Aquí, saco a subir. Y por cierto, fuera poco, lo acaban de rematar con esa patada. ¿Va el conteo? No, solamente dos. Es como el pasado, que antes fue presente y ahora quiere ser futuro. Ya me confundí, chamorrito, y sin embargo, sí, también. Mingo, la idea es esa, Mingo, la idea es esa. Yo aguante, te entiendo. Chapulín. No te preocupes. ¡Uy! Humillando ahora con tremenda bofetada. ¡Pégame, le dice! ¡Y exige más golpe! ¡Oye! ¿Qué es esto? Esa es la cosa que enseña Apo. Llegó a cortita. ¡Uy! Patada cortita y voladora doble directamente a la nuca de Franco Azurín. Mal conteo. ¡Una, dos! No, todavía estamos en dos. Se ha encomendado todos los santos de Franquito para poder resistir tremendo castigo que le está aplicando Bad Boy Jr., el local, el natural, el que está en casa en el Danzac Arena en Surquí. Oye, muy cierto, amigo, gran devoto este señor Azurín, pero ahora está... ¡Uy! ¡Silencio! ¡Le aplaudió Pechito! Le acaba de dejar cinco dedos de furia en el pecho. ¡Oye! ¿Y qué es esto? Acaba de repostar ahí Bad Boy Jr. Continúa el ataque. Arremete con tremenda cantidad de patadas. Y acaba... Patitas son peligrosas. Mira nada más, ha doblegado a Azurín. Lo tiene ahí en la esquina, en problemas. Le grita encima cachaciento. Y continúa el ataque ahí. Lo acaba de asfixiar ahí con la bota. Eso no es legal. El árbitro, el colegiado Villanueva, se molesta todavía. Con justa razón, no es para menos. Ahora, impulso hacia la esquina. Lo manda a la esquina bomba. Zona peligrosa. A la esquina bomba, precisamente, Mingo. Vamos a ver la cobertura. Una, dos. No, solamente dos. ¡Uy! ¡Oye! ¡No! La cobertura no... Ahí está, completa. Atento el árbitro. Atento el árbitro, efectivamente. Uno de los mejores que hay en el país. ¡Tremendo impacto! ¡Uy! Patadita de tijera ahí de parte de Bad Boy Jr. Y esto podría ser el final. Lo está preparando, va buscando altura. Zona de riesgo, Mingo.
lo tiene el esquinero caliente, lo acomoda. Uy, no, se salió Franquito. Se le fue. Un tremendo impacto contra la esquina. Cae como un total de color peruana, Chaborrito. Bien peruana, amigo. Vamos a ver, el árbitro atento, está viendo si ambos pueden continuar. Acaban de tener tremendo impacto los dos. Va el conteo. Mano, está como cuando se cuadreaba ahí en su vida. Un saludo para Tony Kibane. No lo enfrentas Tony Kibane. No, jamás. Chaborrito. Pasarán los años. ¿Más? Uy, se levanta Franquito. Se acaba de levantar Franquito, va el impulso. Derriba nuevamente el lazo al cuello. Esquiva. ¿Y qué es eso? ¿Lo tiene preparado? ¡Uy, el costalazo ahí de parte de Franco! Seguimos el conteo, 1-2. Y no. Y ahí hay castigo, Chaborrito. Más allá de la protección que tiene el ring, es caer sobre maderas. Es todo tu espalda, todo tu pecho, sentir retumbar de dolor. Uy, amigo, pero es un impacto tremendo. ¿Qué es eso? Uy, rápidamente, aprovechando su velocidad, Bobby Jr. Toma el impulso. Falla por completo. Franquito lo está esperando ahí con una patada. Vamos a ver. Suplex cortito. Y que está. Oye, va por la segunda. ¡No lo suelta! Y lo acaba de azotar de rostro, le ha presentado de cerca la lona, amigo. Le destroza la cara, le cae todo el cuerpo. Del cielo le cayó. Franquito, subimos, vamos a ver el conteo. 1-2. Uy, casi viste la mano del colegio. Oye, pero tocando la lona, estuvo a punto. Quejándose, Franquito, no tiene que quejarse, tiene que concentrarse en la lucha, Chaborrito. Vamos a ver, está buscando altura ahora, movimiento de alto riesgo de parte de Franco. Va a volar como le gusta al colegio bien. ¡No! Así es. Y oye, se fue pero con la plancha del zapito y no llegó a ningún lugar. Aprovecha ahora Bad Boy Jr. tomando el impulso. Uy, le atravesó el cráneo con ese rodillazo al conteo. 1-2-3 palmadas. Y a 3 llega la cuenta. Mira nada más. Primera lucha de gladiadores y el primer victorioso aquí es nada más y nada menos que Bad Boy Jr. Le reconoce la victoria el colegiado Eduardo Villarreal. No sé cómo se dieron de visita, Chaborrito, que se pusieron un poco lejos, pero no se dieron. Pero, sin embargo, bien la performance, la actuación, creo que lo está reconociendo ahí Bad Boy Jr., la actuación de este novato, del futuro de la lucha libre peruana, Franquito Franco Acerino. Eso es lo que hace de bonito el deporte, amigo. Mira, estos dos buenos gladiadores reconociendo su capacidad en el centro del cuadrilátero. Preguntando si está bien el arco del colegiado Villanueva, siempre atento a las acciones, siempre atento al bienestar de los gladiadores, por favor, no lo intentes en tu jato. Se puede sacar la micha, a lo mejor escribe la rutina para que te puedan tratar. Referentemente. Qué buena lucha para abrir el show, mi querido Chamorrito. El siguiente encuentro es una lucha mano a mano con el corazón máximo de 10 minutos y está pactado a una caída. ¡Una caída! El primero ingresar. Bonita, Gonzalo Roja. Oye, pero es que le gusta, lo disfruta. Yo sé que él ha venido con ganas de divertirse. Vamos a ver quién es el primero en ingresar en este combate. Uy. Este señor que se hace llamar lo más real. Nada menos que Cava. Y no hay más nada. Efectivamente, amigo. Lo vemos ahí saludando a su estilo, ahí al público. Ni yo trato hacia la gente. Se te sale la maldad a veces, amigo. Tienes que tener cuidado. Se me mete la maldad y se sale así de la nada. Gran trabajo. Ahí estamos viendo también del anunciador Juan Ignacio Gutiérrez, directamente desde Chile. La voz de los eventos estelares estuvo presente en Gladiadores en este primer evento. Y vemos ahí que acaba de entrar el Rey Pantera. El Rey Pantera, bajo el nombre de Cassius. Ya no sé la verdad, sinceramente, si es Rey Pantera o Cassius o a dónde va, pero el asunto es que vamos a encontrar la manera de combinar ambas personalidades en un solo cuadrilátero. Vamos a ver cómo le va. ¿Qué es recomendado, entonces? Nada más ese estilo, el cabellito así con color acerado. El otro día me estuvo más o menos contando y no lo entendí muy bien, porque la verdad es que a veces se aloca, se pone un poco salvaje. Sin embargo, parece que tiene una experiencia, no sé si extrasensorial en la selva, pero tiene una historia muy interesante casi, sí. Creo que está mezclando un poco eso, está pasando un poco eso entre lo de ser pantera y ser casi. He escuchado por ahí invocar un espíritu, dice algo como el Yagnapuma o algo por ahí, sí, esa palabrita. El árbitro, Paulo Gosset, acaba de indicar que inicia el combate. Un mano a mano entre
grandes exponentes de la lucha libre peruana, ambos gladiadores ya con experiencia. ¡Uy, se mira! Oye, se está burlando de los tiempos en los que Cassius ha sido... Sí, era medio como el parce, el sincero. Ahí está, Figuretti, el hombre como él solo. Vamos a ver, están buscando medirla afuera. Oye, ¿qué es eso? Está humillando, acaba por el tamaño. Y Cabal acaba de meter un zapatazo para que no se vea gracioso. Se ha picado y con justa razón. Continúa ahí burlándose de Cassius. Tiene rico el ampo. Le aplaudió la nuca. Cabal. ¡Uy, mira, de nuevo! ¿Qué es esto? Oye, y ese movimiento yo lo he visto hacerlo a Cassius cuando entraba para el látero. Lo he visto hacerse en otra persona también. Bueno, también, ver, no, por favor, señor, respete. Vamos a ver. Dominando ahora el Cassius. Por el momento acaba, lo tiene ahí con un movimiento de martillo al brazo. Y ahí está lo que decía, se devolvió el lapo. Se achoró Cassius y le devolvió el lapazo a lo más real de la lucha libre. Cava. Y al público le encanta esto. Tremenda patada voladora doble directamente al rostro de Cava. Vemos ahí a Cassius haciendo gala de su agilidad. Vamos a ver ahora. Uy, Roberto, al conteo. Una. Uy, apenas llega uno. Y Cava le contesta con semejante patada corta. Lo mandó a jatear, chaburrito. Lo ha hecho ver estrellitas al hombre lindo. Ahora se pavonea ahí Cava. Está convencido de llevar la ventaja en la lucha. Uy. Continúa ahí el ataque. Pateando. Uy, ahí está. Con payasos como este. Con payasos como este. ¿Qué es esto? Un poquito de todo. Y este fue el mejor aplauso que ha podido tener Cava. No fue del público, sino del pecho de Cassius. Vamos a ver, arriba lleva cortita. Burlándose la gente. Para variar, estaba burlándose del público. Va al conteo, una. Solo uno, dice el árbitro Paulo Bossi. El árbitro con más tatuajes en la lucha libre peruana. Tiene uno en la cabeza, está loco. Pero está bien, porque acá se apoya la diversidad, chamorrito. Y hablando de apoyo, Cava se está apoyando en las cuerdas, ahí no tiene ningún sentido eso. El árbitro le estaba diciendo que por favor tiene que liberar al Cassius, no está permitido ese movimiento, si continúa la talla. Siempre la voz de autoridad del árbitro Paulo Bosset, sin embargo, ya cuando el luchador no quiere hacer caso, no hace caso, el chamorrito. Es como cuando tú con tu flaca le das. Guarda ahí, no me vas a acordar. Vamos a ver, levantando por los cabellos ahí, Cava, a Cassius. ¡Uy! Impacto de parte de Cassius. Continúa los puñetazos. El impulso. Cava hace lo propio. Tremendo lazo al cuello volador de parte de Cava. Y ha derribado a Cassius. Uy, ya se le cuenta. Vamos. No. Solo dos de ese lado. Oye, alguna gente puede creer que porque Cava es bajito puede estar en desventaja. Sin embargo, aprovecha su agilidad. Es muy inteligente para luchar dentro del ring y aprovechar. No dejarse vencer porque quizás esa desventaja. Oye, efectivamente, Mingo, mira qué está haciendo. No solamente se aprovecha de su tamaño, sino también de que conoce de memoria los movimientos de Cassius. Es inteligente, chabón, es inteligente. Sabe doblegar, ¿no? Eso ya es un trabajo psicológico ahí de parte de Cava. Claro, encima hace cuentas rápidas, lo obliga al árbitro Boceta a tirarse rápido. Está sacando trabajo ahí al árbitro Boceta. Uy, ¿qué es esto? Una patada. Eso creo que estuvo cerca de la zona prohibida, chabón. Así es, estuvo muy, muy cerca. El árbitro ha tenido que estar bastante atento a ese movimiento, peligrosísimo. Le puede costar una descalificación. Lo tenemos ahí a Cassius en la esquina amarilla. Sal de ahí, dice el árbitro Paulo Bossi. Le está exigiendo que por favor se retire. Y la gente también, sal de ahí, gente, la gente. Me encanta el público de la Zacareta, chaburrito. Oye, pero siempre atento. Es lo máximo este público, de verdad. Está muy al pendiente de todo lo que ocurre en el cuadrilátero. Y se integran a la lucha, eso es lo importante. Suplex cortito de parte de Cava. ¡Uy, no lo suelta! Vamos a ver por la segunda. Tiene el segundo. Tremendo azotón de parte de Cava. Vamos a ver si va la cobertura. ¡Sí! Vamos, una, dos. ¡Uy! Solo dos, dice el árbitro Paulo Bosset Luquín. Bastante cerca de llevarse la victoria, amigo, dice el señor Cava. Y ahora que lo pienso, también hasta el árbitro está de local, también es Surquillo. Ah, también es de Surquillo. Sí, cuna de luchadores. Y de otra cosa también. También no barra ahí. Claro, y barra siempre alegre, pecha por de cosas. Más que alegre, picante, diría yo. Vamos a ver, rodadita de parte de Cassius. ¡Uy, bonito! Agilidad con giro. ¡Uy! ¡Tremenda patada! ¡Tremenda patada de parte de Cassius! ¡Tremendo tabazo, chamorrito! Se impulsó por los aires. Cortito, chiquitito, pero directo a la cabeza de Cavita. Certero, mi querido amigo. Y acaba de dejarlo noqueado el árbitro haciendo el conteo. A ver si pueden levantarse ambos.
el aplauso del público para motivar, para levantar, para impulsar a los gladiadores en el Danzac Arena. Apoyándose en las cuerdas, Cava. Vamos a ver, vamos al cuello, falla. Derribada de parte de Cassius. Vuelve a derribar Cassius, dominando la situación en estos momentos. Se toma el impulso. Y Cava, bastante astuto, había logrado zafarse por un momento del castigo. Le presentaron ahí el lobo de bomba de cerquita, en el esquinero. Dijeron, mañana tiempo la bomba, no, acá para que tengas. Toma, este bombazo que te vino del cielo. Y Cassius está pidiendo apoyo del público. Le pusieron la cara en los hongos, que ojeros. Un saludo ahí a la hija y al doctor realmente por el apoyo a gladiadores. Querido doctor, que siempre está, no se pierde un show ese señor. Vaya Cassius. Tremendo rodillazo directamente al rostro y le acaban de acomodar la mandíbula ahí. Acá se fue conteo. Una, dos. ¡Bah! Solo dos llega la cuenta. Uy, eso se está acabando el tiempo, ¿verdad, Chamorrito? La gente parece que no sabe para acá todo, pero hay tiempo límite en estas luchas. Por más que los luchadores se ataquen, se golpeen, se hagan de todo, si el tiempo llega límite, se acaba y termina sin resultado, en empate, como diríamos nosotros. Hacemos tablas aquí. Vamos a ver, codazo volador de puerta de Cava y no había nadie. No había nadie que recibiera el impacto, falla nuevamente, patada cortita de parte de Cassius. ¡Uy, se recupera! Se recupera, acaba y empieza aquí el tomaidaka. Ese machetazo doble que aplica Cava. ¡Harto castigo! Pero están que se dan con todos estos señores, no tienen ganas de permitir que el otro se lleve la victoria. Y escucha al público le gusta esto. El impulso de parte de Cassius. A favor de Cassius el público esta tarde en el Danzac Arena. Rodillazo volador de parte de Cava, patada cortita, doble patada ahí de parte de Cassius. Y esto podría ser el final, Mingo. Quedan 3 minutos. 3 minutos nada más. Nos separan del final. Vamos a ver. Haciendo bala de fuerza ahí Cassius, escapa Cava. Le está diciendo algo de alguien. ¡Uy! ¡No lo vio! ¡No lo vio! ¡Cito! ¡No lo vio! ¿Qué es esto? No lo ha visto. ¡Uy! Tremendo pisotón directamente al rostro de Cassius. Esto podría ser el fin. Al conteo. Una, dos, tres formadas. Solo a tres. Solo a tres. Y es suficiente, Chamorrito. Ya, ¿para qué más también, mi amigo? Se acaba de llevar la victoria este señor que se hace llamar lo más real de la lucha libre. Uy, tremendo patada en los bowies, Chamorrito. Yo creo que le contaba hasta 45, mi querido Cassius no se levantaba. A ver, que venga su flaca a masajearlo, por favor. A ver, sí, por favor, que vaya ahí a darle una manito o dos. Atento, mira, pero qué palomía acá también, encima se pone a aplaudir, como si la gente no hubiera visto lo que hizo, Chamorrito. Sí. ¡Ay, no, mira! ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de hacer? Ya terminó la lucha, no hay necesidad de esto. Lucha, no hace falta que haga esto. Continúa ya remetiendo contra Cassius. Innecesario. La lucha anterior vimos como el respeto de Bato Jr. a su oponente. Oye, en este momento se lleva la victoria Cava y sin embargo sigue castigando y luego de hacer trampa a Cassius Pantera. Ha tenido que ingresar el staff mismo para separarlos ahí y se están llevando a Cassius, que no sabe si va bien. Qué gran polo del staff. Tremendo polazo de parte del staff. Se lo tienen que llevar a Cassius. Luego de tremendo castigo, de tremenda patada ahí a la zona sensible del hombro. Y encima, por cierto, fuera poco, la terminó humillando con una serie de impactos ahí este señor Cava. La verdad no sé qué es lo que viene a buscar aquí en Gladiadores. Ya se ve llevada la victoria, pero quiere continuar con estos ataques. Continuar con el castigo. Quiere demostrar algo. Quiere demostrar que él es lo más real de la lucha libre peruana y que está hecho para el ring de Gladiadores. Público de Gladiadores, el tercer encuentro de nuestra lucha, mano a mano con 100%, máximo de 10 minutos y está pactado a una caída. ¡A una caída! El primer estuvo gozando todo el show, ¿eh? Yo lo vi ahí bastante empilado el hombre. ¡Qué bonita música! ¿Por qué lo dirás? No lo sé. Pero sí, sí es bastante bueno. Y mira quién acaba de hacer su ingreso. Probablemente el extranjero, el colombiano más peruano que he conocido en mi vida, John Stambul. The Professional Dreamer, mi parce, el amigo de todos, siempre alegre, siempre jorero, siempre feliz. Ahí se relaja un poquito, pero siempre ahí el parce metiéndole harta ganas. Esperemos que mantenga la concentración para esta lucha. Mira, se va hasta arriba. Saluda a la duquesa, saluda a todo el mundo. Estoy saludándolo por ahí a Colas, lo acabo de ver. ¿Qué tal pelado? Más conocido como el Doctor Demente del año 94. Vamos a verlo. Y escucha al público.
Están bastante emocionados con la presencia del parce Joan Stanbrook en el centro del cuadrilátero. La Professional Dreamer, el campeón televisivo sin televisor. El parce tiene talento de GLL, demostrando su cinturón. Oye, ¿se va a enfrentar a otro campeón? En esta lucha. Esa música me suena conocida. El Chamorrito, esa lucha ha luchado como 4 años seguidos. Ha de ser por eso. Mira nada más quien acaba de hacer su ingreso. El campeón indiscutible de NWA, campeón máximo, campeón box de NWA a la vez. El hombre que ve el futuro. El visionario cero. Vamos ahí entrando, tiene bien ataviado el hombre, mira nada más, sí, viene con dos cinturones y encima con su anillo ese que le permite ver el futuro. Ah, no tiene más joyas que Sammy. Así es. Mira nada más, los ordena bonito para que el público los aprecie. Acaba de hacer su ingreso también al cuadrilátero del colegio de Villanueva, que no se haya encargado de esta lucha. Mira, solo que ha venido ahí con su portátil ahí. El colegiado Eduardo Villanueva, quien rápidamente nos acaba de dar inicio a este combate. Uy, oye, ¿qué? Hay algo personal aquí de por medio. Bueno, que tiene su rochabuz, el rochabuz, siempre anda hablando del virrey, que tanta vaina vive, de la memoria del virrey. Y estamos, tú sabes que es parte de Isis Lucha, amigo personal de su excelencia, la realeza de la lucha libre sudamericana, el virrey Rafael Isabel. 3 días para decir el nombre. Mientras tanto, Cero está tratando de arreglarle el rostro aquí al parce que lo acaba de derribar a punta de machetazos y de patadas. Y aquí le propina una más por si acaso le quedaron cortas las anteriores. Vamos a ver cómo el impulso va hacia la esquina roja. Cero. Tremendo impacto con la espalda ahí en el rostro del parce John Stanbrook. ¿Cómo le encantan los hijos de Apocalipsis hacer esas movidas tan peligrosas, esas maniobras? Parece que le van a matar al oponente. Pero es que esa es la herencia también, ese es el legado de Apocalipsis en cada uno de estos luchadores. Oye, va tomando impulso. Parece que va hacia afuera. ¡Uy! Lo frena en seco. El parce acaba de entrar nuevamente al cuadrilátero. Lo levanta las malas. Se lo lleva contra la esquina. Contra la esquina bomba, dos hijos que. Contra la esquina bomba, dos hijos que. ¡Oye! Tremenda patada al rostro. Le acaba de hacer un chasquido ahí en la quijada. Oye, yo he visto en el ojito de Cero y me he acordado ahí que saludar a los amigos de GeForce Perú. Ah, de veras, GeForce Perú. Claro, yo vi el futuro y me enteré que iba a cambiar la banda. Iban a cambiar, obviamente, tenían que cambiar. Tremendo machetazo doble y acaba de derribar a Cero. No conté una, dos, ¿sí, no? Apenas dos. Uno, dos, llega la cuenta del colegiado, el maestro Splinter de nuevo. Así le puso todos, ahí que tener la verdad, sí, sí, sí. Me han hecho recordar, sí, lo escuché cuando le dije, sí. Un poquito cruel el amigo Cobos. Atento, atento el colegiado. Uno que nunca se pierde uno de los eventos de gladiadores. El único árbitro colegiado en la lucha libre. Efectivamente. Vamos a ver, continúan los machetazos ahí, los ataques de parte de Joan Stanbrook. ¡No! ¿Qué va a hacer? Quedó silencio, lo acaba de peinar. ¡Oye! Le acaba de dar en el punto débil. Le acaba de dar en el talón de Aquiles. Cero. Me dio en la frentaza, Chamorrito, ahí como para que aterricen todos los piojos. No le ha gustado para nada esta Cero, me he sentido humillado. Cero también está de local, está en su casa, está en su kid, en Danza Karina. Estoy pidiendo silencio. Yo me fui pidiendo silencio. Ahí está tu gracia. Ahí está tu gracia. Como decía el amigo Killer, ahí está tu gracia. Ahora lo mandan contra la esquina. Se acaba de comer un codazo ahí de parte de John Stanbrook, pero a la vez logró defenderse. ¡Uy! A ver a mi tía Nicolás que le pase una chela. Tremendo. Oye, la tía Nicolás, la verdad, siempre presente ella. Causa más rica de todos Urquín. Y con gusto. ¡Bum! Patada directamente al estómago de Cero. Continúa el ataque ahí con antebrazos a la nuca de este visionario. Lleva cortita. Uy, por si fuera poco, esta patada para que te lleves el recuerdo. Yo no sé si Cero lo vio en el futuro, pero le han mandado tremendo tabazo. Y mira, continúa ahora el ataque de parte de Cero. Logra doblegar un poquito ahí a Joan. Busca la vertical. Suplex cortito. Encima que mi parce color papel bo, lo van a dejar más rojo después de lucha. No, olvídate, va a quedar como semáforo. Vamos a ver. A ver a su flaca, por favor, también, y los masajes después con Canaoy. Canaoy, importantísimo. Es un placer, dice. Vitalia, todo. ¿Casi es qué? Es un placer, ¿cómo qué? Casi. Nunca entendemos hasta ahora qué se refiere con eso. Lleva ahora a Joan a la esquina, arremetiendo ahí con el hombro hacia el estómago de Stanbrook. Una cachetada más ahí para devolverle una de tantas que le hicieron cobrar. ¡Uy! Y luego, ¿por qué regresa quiñado su jato? Tremendo chop.
¡Uy! ¡Se lo saca! Responde con las justas el parcel buscando el tune ahora. ¡Uy! Y no le alcanza, patada de parte de cero a la cabeza de John Stanbock. Vamos a ver, estamos buscando el tune, Mingo, de riesgo aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que están buscando estos señores? ¡Oh, parce, saque ahí! ¡Parce, te vas a morir! ¡No! ¡Oye, no, no! ¡Tremendo superplex de parte de cero! ¡Superplex de la tercera cuerda, chamorrito! ¡De la esquina bomba! Y ambos han quedado tendidos. Cero apenas se recupera por el conteo. Una, dos. Y no, solamente dos nos indica el colegiado Villanueva. ¡Casito! ¡Casito, señor! La victoria cero. Tiene que estar atento, parce. Tiene que estar concentrado. Siempre pasa lo mismo contigo, parce. Conociendo el final, ahí cero, que es lo que vamos a ver. Oye, le estaba buscando esa pile driver. Se zafa el parce, lo levanta ahora sobre los hombros. No es suficiente. Nuevamente cero, tomando el control de la situación. Oye, lo acaba de poner de cabeza. Va a los giros. Me recuerda el Street Fighter. Y lo acaba de clavar de cabeza al parce en el centro del cuadrilátero. Mano, rifa el parce. Una, dos. Y no, solamente dos, Mingo. Yo sé que tú no quieres que el parce pierda, pero la verdad es que Cero está haciendo méritos para llevarse esta lucha, ¿eh? Siempre atento, mi parce. Siempre se me va a preocupar el parce, porque es así, siempre ahí no vaya, desde chiquito. Desde que jugaba ahí en Cali, siempre preocupando a la mamá, a los amigos de la familia. ¡Qué placer! ¡Pégale, parce! Mira eso, tremendo machetazo de parte del parce. Oye, por si eso fuera poco, le continúa el castigo ahí. Ahí está dándole en el anillo. Eso. Para que vea bien el futuro. Y acaban de abrir bastante bien los ojos ahí a cero. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Oye, impacto al estilo olímpico! ¡Qué estilacho del parce! Que el parce tiene su background también olímpico, qué cosa, ahí en Cali. Vamos a ver, va a la cuenta 1-2 y no fue suficiente. El parce ha hecho de todo, todos los superiores de Deportes Tolima, del Club Deportivo Municipal, en todos lados el parce. Ídolo. Siempre tú mencionando al Muni, no pierde chance. Vida, toda la vida. ¡Uy, cuéntale, cuéntale! ¡Cuéntale, cuéntale! 1-2. Y no fue suficiente ese hermoso puente con enganche a la pierna. Se demora el maestro Flint, rey. Está tomando un poco de tiempo ahí el árbitro. Está rápida la lucha, rápida las acciones. Primero cero, luego el parce, chamorrito, todo se ataca, todo se golpea, de todo pasa. Pero no hay cuándo parar aquí, mira eso. Orgía, parece. Ataque, ataque, ataque. Patada a la cabeza. ¡Uy! ¡Bloqueo! 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 ¿Qué es esto? ¡Oye, que se le da Terry Crews! Oye, ¿pero que de verdad se nos puede ver el futuro o qué diablos? ¡Uy! Pero, ¡oye! ¡Está poniendo tremendo! ¡Se flexa el puente! ¡Puente! ¡Una, dos! ¡Y! Delicioso, mi parce. Hermoso, precioso. Oye, pero estuvo excelente ese puente. Se vio genial eso. Pero estuvo ahí, el aire lo impulsó, lo cogió, demostró todo el talento, toda la fuerza y ¡blum! ¿Acaso Napa? Pero sin embargo llega a 8. ¿Por qué? No puede ser, que más. El parce debe estar pensando, ¿qué más tengo que hacer para derrotar a cero? Mira eso. Tremenda muralla. Lo está buscando ahí. 4 minutos, chamorrito, quedan 4 minutos. Se está acabando el tiempo, Mingo. Yo no sé cómo van a acabar esta lucha. Buscando ahí la cuerda, cero, esta que no llega. Combate muy parejo. Ambos campeones de distintas empresas, esas que la de ahora están en el campeonato. Ganaderas del campeonato, pero lo cual no implica que estos señores no sean merecidos campeones en otros lugares. Sí, sí es. Vamos a ver, cero. Se va a rendir, parece. Ah, buscando la planchita. Está tratando de. ¡Sí! Logra la cuerda. Gran toma de Sebastián Caballita de Cachascal 2.0 ahí con su asistente, el señor Lucas. El High Flyer Rato. El High Flyer. Aunque a veces me ha contado por ahí que se hace llamar don Armando no sé cuánto. Ah, sí, Armando Bates. Armando Bates. Él mismo es. ¿Cuándo no pensamos? Vamos a ver, el parce le está permitiendo ahí a cero que se tome un respiro. Ahora anunciando el final. Parece que va a buscar. Sí, 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 le está buscando las cuentas claras. Las cuentas claras. Y no, ha bloqueado cero. Está bloqueando cero. No permite. No quiere que le rindan cuentas. Uy, quedan 2 minutos ya. 2 minutos solamente nos separan del final. Vamos a ver. Uy, patada de parte de cero. Al rostro de Stambuk. Y ha salido. Se ha ido de bruces. Se murió el otro. Los dos han caído. Domingo, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya saca la chela, mano. Ya, caballero nomás. Párate, parce. Continúa el conteo de parte del árbitro. Vamos en el 3, el parce no puede levantarse. Y cero tampoco parece reaccionar. Y ya van en 4, chamorro. Vamos a ver, el parce logra encaramarse ahí a la cuerda. Está recuperándose de a pocos mientras que cero hace lo propio también. Se levantó mi parce, se levantó cero también. Esquina contra esquina, el parce en la esquina roja. Y cero en la esquina amarilla de Pikachu. Oye, no, ¿qué es esto? Parece que no te quedó. ¡Paquetito! ¡Paquetito! ¡Para cuenta! ¡Una, dos!
solamente llegó a dos la cuenta. Preparando un suplex ahí el parce, que no es vertical. ¡Vamos! Tremendo impacto de parte de John Stambok. Un minuto nada más, nos va a parar al final, Nico. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Qué un minuto, parce! ¡Apúrate! ¿Por qué le decimos? Las esquinas contrarias a ambos. ¡No! Tremenda derribada ahí de parte de Cero. Le está buscando el Big Bang. Lo va a hacer explotar. Va a hacer explotar el Big Bang. Oye. Se salió. Se llega a escapar. Rápidamente rodillazo cortito ahí. ¡Uy, cuenta clara! ¡Está por las cuentas claras! ¡No, se salió! ¡Con las cuentas claras! ¡Patada de parte de Cero! Ok, donde se ha desplomado por completo el parce. Y ahora sí, como el punto de Castañeda. Y está buscando altura. Buscando altura. ¡Big Bang! ¡Oye! ¡Le puso las rodillas! ¡Le puso las rodillas! ¡Al algo, parce! ¡Uy, cuenta clara! ¡Ahora sí! ¡Se acaba! ¡Se acaba, amigo! ¡Cúbrele! ¿Por qué no cubre? ¡Tiene que cubrir! ¡Está muerto! ¡Está resaqueado! Tiene que reaccionar. Está a unos metros nada más. Se está rodando fuera del ring. ¡No! Oye, se acabó el tiempo. ¡Uno! Oye, no puede ser. Después de tanto que han hecho esos dos caballeros, ¿cómo es posible que hayan dejado que el tiempo se acabe, Mingo? El par se recuperó ya más por un tema de adrenalina, por el final, por el momento. Sin embargo, Cero parece inteligente, se salió a tiempo, ¿no? Chaborte, porque intercambiaron maniobras finales. Sí, Cero quiso ser el Big Bang. El par se llegó a aplicar a las justas, el cuentas claras, sin embargo, estaba muerto, estaba molido. No le quedaba de otra alternativa a Cero. Supo jugar sus cartas. Y al final, no se llevó una derrota, pero esta lucha termina por completo en un empate. Uy, esa música, Chaborrito. Oye, Mingo, esa música ya la conocemos. Esa es la música que te eleva. Que te lleva al cielo, Chamorrito, que te hace suspirar, que te hace alabar. La grandeza. La omnipresencia. Te sube dos clases sociales esa canción. Que te sube la bilirrubina, Chamorro, y te hace blanco, así como el mirar. Blanquito. Y te sale barba. Así es. Te pone guapo. Con tu peinado Neymar, claro. ¡Saluda a la Kahoshi! ¡Saluda a lo que ahí está! Oye, de verdad, el amigo Kahoshi está ahí presente. La realeza de la lucha libre sudamericana, su excelencia. Nada más y nada menos que el virrey Rafael de Salamanca. Mira nada más ese porte y la gente alabando al virrey con justa razón. Mira a la tía Chari feliz. La tía Chari siempre presente también. Saca tu frente de ahí. Oye, una especie de careo ahí entre estos dos señores. Mira el público cómo veneran al virrey. Agarramos la esquina para que lo sigan alabando. Delicioso, hermosa presentación de la voz de los eventos estelares, la voz de cinco luchas clandestino, Juan Ignacio Lucía. Tremenda presentación. Y mira al público, siguen todavía alabando. Podrían quedarse ahí 20 minutos más alabando al virrey. Alabando, rindiendo pleitesía al campeón máximo de Generación Lucha Libre. Vamos a ver ahora quién va a ser su rival. No eres digno, Chamorro, de narrar una lucha del virrey. No, la verdad que no somos dignos. Osito no es digno de arbitrar una lucha. Sácale bonito, Osito. Mira nada más con estilo tiene que ser. Y ahora sale este maquillado. Ahí está. ¿Quién es el que está viniendo ahí? Este que se subió, Chamorrito, uno que le abre las puertas, uno que dice, oye, ahí no nos pase, un lugar para que muestre su talento y se crezca. ¿Qué hace aquí este señor? Vamos a ir escupiendo a la gente. Representando a la nueva orden hispana, vemos ahí a Axel. Mira qué contraste, cómo ni pues sí, público, la chela, cómo le invita a Chela y ni así, después cómo se queja de que le quitan las chelas. No nos miran de su causa chacada. La gente ahí. Soberbio por completo. La gente demostrando su desagrado ante la presencia de uno de los participantes peruanos, el doble, lo he visto allá, hablar que no era chino. El hombre que se lo decía, ¿no? Dice que es su show. Insiste que es su show. Trató de subirse ahí para ir a la esquina para ver si puede saludar a la gente, los mandó al diablo. Chico, te lo digo, por favor, requiero la lucha. Ajá, el público ahí
ya tiene un favorito en esta lucha, notoriamente. Vamos a ver el árbitro, Paulo Gosset, verificando que ambos luchadores están listos. En la esquina roja, Hansen, en la esquina amarilla, Pikachu. El Virrey. Pikachu, el Virrey. El show del Virrey. Y el público le da razón, Mingo, mira. No soy digno, dice el público. Mira, acabo la lava. Qué estilacho este señor, qué grande. Le meten culto, pleitesía, amor. Qué grandeza. A la realeza de la lucha libre sudamericana. Mira, le estoy invitando a Axel, a ver, hazlo tú, a ver cuánto te aplauden. A ver cuánto te aplauden. Y ahí está la respuesta del público. Está firmando, que tu gracia. Ahí está tu gracia. Encima si miras así, feo. Escúchalos. Miserable. Miserable le canta al Bingo. El público ha hablado, la voz del pueblo, la voz de Dios, así que uy, no hay forma de negar aquí las cosas. Escuchaste lo que dijo, dice que pagaron por verlo a él. Vamos a ver si es verdad. Mira la gente, ¿por qué pagar? Acaban de contradecir por completo a Axel. Han pagado para ver al Virrey, no hay otra explicación para la presencia de este hermoso público en el Tanzac Arena. El chamorrito, sí, si yo pago por el más guapo. Es un 5 el chamorrito, que es el puto, la verdad. Hay que ser sinceros. Mira cómo se sube el Virrey. Y se sube Axel y la gente lo abuchea, chamorrito. Qué diferencia. O sea, el Axel no le está haciendo nadita de gracia a esto. El Virrey nuevamente. ¡Uy! Yo te dije, no le está haciendo gracia esto a Axel, y efectivamente, ahora le pasó la gran parza. Distraído. Claro. Uy, le acaban de tratar de afeitar esa barba a patadas. Oye, pero más allá de las discrepancias con Axel, no se puede negar el talento, la clase, el estilo que tiene Axel, y que sin lugar a dudas va a poner en aprietos a la realeza de la lucha libre sudamericana, su excelencia, el Virrey Rafael Zamora. Ah, de eso no tengo ninguna duda. Desde el momento que alguien se hace presente en Gladiadores, garantiza que hay talento de por medio. Tremendo suple. Suple cortito, vamos a ver la cuenta. Una. Solamente había cuenta. Uno. Vamos a ver. Axel ahora dominando. Yeguita cortita ahí. Nuevamente trata. ¿Otra vez la cuenta? Apenas llega uno. Es demasiado rápido eso. No tiene ninguna gracia que lo haga de esa forma. Quiere llevarse la victoria rápidamente. El que dice que es el dueño del show, el dueño del kiosco, Axel. Está acechando ahí en la esquina María Pikachu, como dices, mismo. Arremetiendo con patadas ahí ahora. ¿Y qué es esto? Lo está ahorcando. Apoyando todo su peso en el cuello de su excelencia. Es que ya cuando veo amarillo, solo me acuerdo de Pikachu luego de un sticker que me mandó un sticker el otro día. Qué falta hacer un sticker. Falta. A ver, ahora Axel burlándose del Virrey, diciendo al público que ahí está su ídolo. ¡Uy! ¡No chops! ¡No chops, señor! ¡No chops! Y por si eso fuera poco, ahora le está presentando bien de cerquita la cuerda a los ojos del Virrey. El árbitro de voces indicando que no está permitido ese movimiento, tiene que soltarlo. Me enseña a contar, Axel. Malcriado, por el árbitro, con la autoridad. Con este señor. Con la autoridad del ring, el árbitro Paulo Gosset. Tomando el impulso de las cuerdas del Virrey. Oye, el que va con estilo, buscándole, trata de barrerlo. Lo midió, pero la patada voladora sí encaja perfectamente en el rostro de Axel, que va a parar las cuerdas. Vamos a ver el Virrey dominando en esos momentos. Va el impulso. Se engancha Axel. Y acaba de escapar de una manera bastante, no sé si cobarde o astuta. Creo que lo está midiendo, está aprovechando. Creo que no pensó que le iba a atacar de esa manera el Virrey. Y está aprovechando unos minutos, unos segundos para recuperarse del momento. El Virrey que ya lleva el pecho con distinguidos colores ahí. Vamos a ver huyendo Axel, efectivamente, amigo. Vamos a la esquina ahí. ¡Oye! Desnucadora cortita ahí. En medio de las cuerdas, bastante riesgoso el movimiento. Sí, porque se me queda atracado ahí el Virrey. No, olvídate, no lo contamos. Mira cómo ahorita queda de Mauro. Me quedo sin chamba. Vamos a ver. ¡Uy! Tremendo zapatazo ahí directamente al rostro del Virrey. Lo regalarse de impulsión fuera poco. La propina, tremenda patada en el parietal derecho. Ahí al Virrey. Agoneándose frente al público. Muy soberbio este señor, amigo. Quedan 10 minutos todavía, chamorro. La lucha con un poco más de tiempo límite.
buscarse la victoria en este combate. ¿Qué es esto? Axel aprovechando la esquina para ahorcar al Virrey. El árbitro muy atento está diciendo que tiene que soltarlo. Está prohibido eso. Aprovechando la esquina bomba una vez más gracias a los luchadores y gladiadores. La bomba más en shock. A dos mosqueteros, a Toon Hill. Y por supuesto Geek Force Perú, que también está presente. Así es, a Geek Force Perú, a Limitless Media, a Rookie Media y a Catch Rey. Vamos a ver en estos momentos, Axel dominando con ese número 4 le ha dibujado ahí en el cuello al Virrey. ¿Qué es esto? Lo está humillando. Escucha encima el ritmo de los aplausos del público. Vamos a ver la cobertura, apenas lleva uno. Todavía tiene bastante que hacer Axel si quiere ganar. Solo uno, en ese árbitro lo saca, ha sacado el hombrito. Eso es el chico muy. El chico muy. Hablando de Chiquemuy, vamos a hacer calor al almuerzo. Sí, a Chiquemuy. Vamos a ver, el cojito de colaza y además una cauquita. Una cauquita de colaza para parar la olla. Impulso de parte de Axel, va a parar afuera del cuadrilátero. El Virrey buscando el ataque, arremete Axel. ¡Uy! No lo dejó utilizar las cuerdas como resortera, lo redujo con tremendo rodillazo al rostro de Axel. A la parada del suelo, fuera del ring. Tremendo rodillazo del cacharro al chaporrito, le arregló la nariz. Se la movió para el otro lado. Se la dejaba más aerodinámico, Axel. Con ese impacto. Oye, el Virrey está pidiendo apoyo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Impulso a Mingo. Mingo, ¿qué viene? ¡Mingo! ¡Oye! Tremenda forma de volar del Virrey. ¡Mano! ¿Qué es esto? Es un gladiador, es uno de gladiadores 420. ¡Salió volando el Virrey! ¡Por las alturas! Como un querubín, chaburrito. Como un querubín, efectivamente, Mingo. Y al público le ha encantado, están enardecidos en este momento. Oye, se toma un descanso ahora, Axel. Ahí lo canta, es el sentar en las sillas en el público. Acá lo estoy viendo de cerca, chaburrito. ¿Cómo muévete? Cobos protegiendo su cerveza para que no se la tiren. Veo un personaje bien simpático ahí al costado de Cobos. Oye, le mascaró. Oye, ¿qué es esto? ¡Un fanático! ¡Un lo dice y lucha! ¡No! ¡Increíble! ¡Madre! ¡Chaporrito! El Mingo, estas son cosas que solo pueden ocurrir en gladiadores. No hay otro show donde pueda pasar algo como esto. Uy, ¿qué hizo? Impulso ¿qué hizo? De Axel. ¡Uy! ¡Se recupera! ¡Qué manera de deslizarse de parte de Axel! Anuló por completo toda la algarabía, todo el jolgorio que se estaba llevando a cabo en esos momentos. ¡Qué tumba la fiesta ese pato, padre! Estábamos felices todos, estábamos alegres, estábamos contentos. Y nos viene a enfriar. ¡No! ¡Del pecho! Y de nuevo, no, Chops pediría el Virrey por gusto. ¡Uy, mira, no! Le acaban de meter otro zapatazo ahí en el rostro. Cuidado con la silla que es alquilada. Y queda demostrado que se puede golpear bien una silla sin romperla. Vamos a ver, están paseando ahora. Vemos allá. ¡Cuidado, cuidado con Juan Diego! ¡Cuidado! Vemos ahí a Axel, le continúa castigando el rostro del Virrey contra el filo del cuadrilátero. Zona más rígida. ¡Uy, lo castiga tremendo zapatazo que le pone Axel! ¿Quieren aplaudir? Llegándose ahí del gusto del público. Vemos ahí a Walter Cobos pidiéndole que por favor relax. Se calme un poco, relax, hombre. Tranquilo, nada más, por favor. ¡Uy! ¡Le tiró chela! ¡Le tiró el fanático! ¡Acaban de rociar todo el rostro con chela! Pero mira la reacción del público cuando le cae la baba con chela del Virrey. Más feliz que nunca. El público, probablemente con eso se ve lo mismo. ¡Uy, no, cuidado! ¡Ahí no hay protección, chaporrita! ¡Es puro piso! Pero puede venir suplex a alguien que se sube el domingo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este momento? Bloquea a Axel inteligentemente. Mano, no, va a salir tan seguro. No, otro luchatón. ¡Uy! ¡Oh! Se lo baja hasta Sebastián Caballita. De Cachacán 2.0. ¡Sale ahí, Chacal! Vamos a ir a Chacal. Estás estorbando. Está ahí. Que no deja pasar a la gente. Ha tenido que tomar otro rumbo ahí, Axel, para llevarse al Virrey. Tremendo grandazo también hay que interrumpir. Lo usan de puerta al hombre ahí. Vamos a ver. Continúa el ataque de parte de Axel, ahora buscando altura. Pidiendo que regresen al ring, así la corte del árbitro Pablo José Luquinos. Tremenda derribada de parte del Virrey, ha hecho estallar de cara nuevamente a Axel contra el filo del cuadrilátero. Y escucha al público, Mingo. Efectivamente, Mingo, esto es lucha, eso es gladiadores. Dice lucha, chamorrito. This is lucha. Desde Danzac Arena de Surquillo, ya saben que pueden comprar su entrada. Si es que no se han agotado, el siguiente show en gladiadores.vip. VIP. Uy, buscando el tour de Virrey, no lo permite Axel. Están en posición de riesgo ambos. Peligrosísimo esto. Encaramándose desde la tercera. Axel. Ay, ¿qué es lo que está buscando? Bien.
Cualquier error puede ser fatal aquí, Mingo. Se me van a bajar ahí un fluorescente y luego el tío Celso va a venir a cobrarme. No, me vas a con el tío Celso, debe estar por ahí también disfrutando de algunas cervezonas. Vamos a ver. Oye, está aquí en la esquina. No. Vamos de pie. ¿Qué es lo que vamos a ver, Mingo? No, deslucadora. Se viene una deslucadora tremenda, deslucadora de parte de Axel. Desde la tercera cuerda, chaborrito. Oye, pero ¿cómo? ¿Qué tiene en la cabeza este señor para hacer algo como eso? No puedo creerlo, de verdad. Lo van a maltratar al virrey, chaborrito. Lo van a despojeringar al virrey. Bueno. Y el público aclamando realmente a Gladiadores por esta mechaza que están viendo. Tremendo, tremendo todo eso hasta el momento. No me pueden descojeringarse al virrey, chaburrito. Luego la gente ya no viene. No, ¿cómo nos van a venir? Hay bastante talento para ver, Mingo. Nos vienen a ver a nosotros, no te van a ver al virrey también. Así también. Vamos a ver, uy. Oh, oh. Ahora voy a careo más de cerca. Uy, empieza el tomaidaca. Cuidado que te picotea. No. El virrey arremetiendo con codazos, con impulso. Se las había olido Axel y lo recibe con bota. Tremendo rodillazo de parte del virrey. Tremenda cachetada también de parte de Axel. Están que se reparten con todo. Patadas cortitas. Y termina con un tremendo rodillazo de parte del virrey. Vamos a ver el impulso. Esquina, esquina. Oye, sale con estilo ahí Axel. La estrella contra la bota, en la esquina amarillo Pikachu y tremenda desnucadora voladora también. Bastante rápido este señor Axel, tiene que pensar inmediatamente todas las acciones. Ahora cuenta dos y todavía no. No te digo, chamorrito. Siempre tiene recursos, siempre tiene maniobras, siempre tiene cosas que saca de la nada Axel. Por más que yo sea hincha del virrey, sea compañero de equipo del virrey, no puedo negar el talento de Axel. Sí, pero es que Axel de verdad tiene recursos, pero hasta para regalar. ¡Uy! ¡Uy! Lo acaban de hacer caer a las balas ahí en la esquina roja. ¿Viste? La nuca de Axel cayó en la esquina roja. Tremendo impacto. Aprovecha, virrey, cuenta. ¡Cuenta! Vamos a ver el virrey buscando. Oye, este podría ser el final. La dama de hierro. ¡Uy! ¡Soy la patada! ¡Axel se la solió! ¿Qué vamos a ver ahora? ¡Wow! ¡Oye! Tremendo destructor de parte de Axel. Ha clavado en el centro del cuadrilátero la cabeza del virrey. Y mira la codo, cómo está emocionado. Vale, la cuerda. Mira, Claudia señalando con toda la emoción del caso que efectivamente el virrey había tocado las cuerdas y ha anulado la posibilidad de victoria. Casi. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo Axel? ¿Qué está haciendo? Quitando el mobiliario. Acaba de quitar el esquinero. No le gusta la marca, dice. No le gustó esa marca, se le despintó su polo. Y ahora está poniendo de pie al virrey a las malas. Parece que lo quiere estrellar contra esa esquina. ¿Qué es lo que está buscando ahí? Cárgalo, ¡oye! ¡Y el virrey ha cerrado! ¡La dama de hierro! ¡No! ¡Le encajó una patada! ¡Pero qué es eso! ¡No ha sido suficiente! ¡Viene el impulso! ¡Oye! ¡Se estrelló contra ese anillo de acero! ¡Se dio el pechito en el anillo! ¡Lo acaba de poner el karma! ¡Va a la cuenta! ¡Una, dos, tres palmadas! ¡Oh, virrey! Y tal como dijiste, Mingo, un hombre de recursos, un hombre inteligente, un hombre que ha sabido utilizar todo su entorno a su favor. Vale. Axel se lleva la victoria, mano. ¡El virrey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le vamos a hacer, Mingo? Es un día triste para la lucha libre peruana, chamorrito. El favorito del público ha caído y bueno, vuelve a caer ahora fuera del cuadrilátero. Pero el público le recuerda su condición a Axel, Mingo. Así es, no es digno. Sigue sin ser su show, por más que lo diga, lo repita, lo grita a los cuatro vientos. Efectivamente, Axel, no eres digno de esta victoria, pero no cabe duda de que encontró la manera de llevársela. Mira nada más, celebrando todavía con el anillo de acero que fue el que le dio la victoria. Qué mal este señor. Y aquí vamos, público de Danza Arena y los cientos de personas que verán esto a través de redes sociales. ¿Están listos? Público de Danza Arena, no los escucho. Entonces, ¡es hora de combate!
tiene un tiempo de show máximo de 20 minutos. La batalla final, la batalla de fondo, el primer show de gladiadores desde Surquillo en el Danzac Arena. Uy. Probablemente una de las máscaras más valiosas actualmente en la lucha libre peruana. Estamos hablando de Reptil. Luego de una gira de poco más de 2 meses en Chile, entrenando y luchando a tiempo completo, como no lo hacía casi ningún luchador desde las épocas de Apocalíptico, posiblemente. Gran verdad. Ha tenido un tren de trabajo y entrenamiento enorme realmente ahí en Chile, además de participar del tryout. Toda la experiencia que ha cogido Reptil y además la tranquilidad con la cual ahora sube al ring es como si fuera su casa, como si fuera. Quizás a veces usa luchadores novatos un poquito de miedo, sin embargo, Reptil se sube cómodo, tranquilo, feliz a un cuadrilátero. Y aquí vamos a conocer a su rival y esa música ya la conocemos. Escucha cómo salir el público, están felices de escuchar este tema porque ya saben quién es el que va a atravesar esa cortina. La que ha sido catalogada como un dream match. Ambos miembros de su lucha, una de esas luchas que tú pensabas no ver porque decías, no, pues son amigos, ¿cómo van a luchar entre ellos? Y sin embargo, demostrando aquí en Danzac, luchador, que a pesar de la amistad, si hay que dar lucha, hay que salir a dar lucha. Mira, nada más que imponente se ve ese señor con ese trajecito de Danzac. Al público le encanta. Danzac, luchador, mancilla también. En casa. Literalmente en su casa, en el Danzac Arena, en el rico señor. Vamos para la presentación oficial. Presentación, chamorrito. Oye, pero si tiene Ignacio Gutiérrez. Tiene más logros que mi abuelito. Imagínate, chamorrito, verlos en la pantalla. Imagínate cómo va a haber sido para el público este momento sublime, delicioso. No hay punto de comparación, Mingo, del hecho de estar presente en un evento de gladiadores a pocos metros de los golpes, de las luchas, de los luchadores que están volando por encima de uno. Es increíble. Dos grandes amigos que se hicieron amigos por la lucha libre, chamorrito. Se conocieron hace un par de años. Miembros de DC Lucha desde hace cuánto, desde hace un año, ¿eh? Hace un año aproximadamente. Desde que DC Lucha llegó a mover un poco la estructura de la lucha libre peruana y el día de hoy aquí en el cuadrilátero, en el ring de gladiadores. Vamos a ver, Mingo. Acaba de empezar la acción. Ambos forcejeando ahí con una toma de árbitro. Se están paseando por las esquinas. El colegiado Villanueva indica que no pueden mantenerse en la misma esquina. Vamos esquivando, se conocen bastante bien estos dos señores. El colegiado Villanueva, que tiene un asiento privilegiado, un lugar privilegiado para ver este Dream Match, así como todo el público en la Danzac Arena, porque la verdad es que se ve bonito desde cualquier lado, te sientes dentro del cuadrilátero. Sin duda alguna, te integras inmediatamente al espectáculo. Vamos a ver, oye, se conocen demasiado bien, están esquivándose absolutamente todos los movimientos estos dos señores. Ya saben lo que hace uno, lo que hace el otro. Se conocen muy bien, se han visto, se acuerdan que han compartido cuartos en el tryado de WWE. Guarda ahí. No. Digamos que se conocen más de lo que debieran. Se mandaban fotos abrazados, yo me preocupaba. No, guarda ahí.
Vamos a ver. Tenemos juntos en la boba de la secreta, el secreta, en el Sheraton, en todos lados, chaborritos, con la de la soga, arena, falta de chile al medio, nada más. ¿Qué hacen? Ya que se conocen también. Madre. Esto pinta para hacer una lucha de aquellas. Pues mira cómo lo retas, ¿no? No te detienes, ¿por qué no? Hicimos un par de cosas ahí, bastante personales al parecer. Le voy a contar mi historia de... ¿Oye, qué? ¿Qué historia? Amenazando con soltar historias de aquí en Mandilla. ¡Manda, no, al pack! A mí sí, pero... Diciéndole que esta es su oportunidad de brillar. Parece que a Mancilla sí le hicieron caso en el trabajo y a Retino al criado. ¿Cómo decir eso, Mancilla? No, 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 no viene al caso eso. Vamos a ver. Patada ahí de parte de Retir. Es que esta es la pasión de la lucha libre, chamorrito, quieras o no. Por más que seas amigo del otro, tú quieres ganar y se te mete todo el furor de la lucha. Y hablando de furor, con bastante furor, es que le acaba de meter ese lazo al cuello Mancilla a Retir, dejándolo desplomado ahí en el centro del cuadrilátero. Ahora, con la gente que es agresiva, la gente pisa lo que grita. Bueno, creo que hubiera preferido que lo pisen o que le metan ese chop, la verdad. Le aplaudió al pechito. Continúa el ataque de Mancilla ahí en la esquina, Mario Pikachu. Vamos a ver, dominando las acciones en este momento, el lanzar luchador. Ay, ese machetazo me dolió hasta a mí, Mingo. Así me daba mi abuela cuando me portaba mal. ¿Qué tiempos aquellos, chino? Hay tiempos aquellos, sí. Ah, más o menos. Los tiempos de Odría, de Velasco. Aquellas épocas maravillosas. Continúan las patadas ahí de parte de Mancilla a la espalda de Retir. Ahora remete con codazo, tratando de repostar. A ver, le presentan el esquinero de cerca ahí a Retir. Continúa el ataque de Mancilla. Dominando completamente el danzac luchador a The Future Lane. Retir el luchador en el frío. Buscando el impulso ahí, pero se aguanta Retir, no quiere pasar a las cuerdas, a las malas lo lleva Mancilla a la esquina roja. Devuelve ahí el impacto Retir con esa patada al rostro. Ahora el estilo europeo. Uy, hacerle rápido. Aprovechando la agilidad ahí y nuevamente le propina un puñetazo ahí al estilo europeo. Tremenda patada. Oye, se confió demasiado Retir. ¡Ay! Lo acaban de estrellar de una manera realmente espantosa contra la esquina roja. La nuca de Retir salió impactada descomunalmente. ¡Uy, solo dos! ¡Uy, solo dos! ¡Ay, ay, sí, solo ay! Pero la verdad no sé si se ha levantado o fue un espasmo que le dio por ese impacto. Tremendo impacto en la esquina rojito pasión, en la segunda. En la segunda cuerda, chaborrito. En ese protector que por más que sea protector. Tú y yo sabemos bastante bien que eso no protege, pero es un saludo a la bandera esa protección. Vamos a ver, impacto ahí, aplicando presión ahí Mancilla al cuello. Sobre un poquito con Mancilla, con su compañero, con su amigo. Parte de ahí sin lucha. Uy, no le hizo nada de gracia el machetazo. Le devuelve el machetazo, sin embargo, obviamente Retir se está llevando a la peor parte, ya que no tiene nada que le cubre. Sin protección. Sin protección alguna. A pelo. Vamos a ver. Oye, repételo. Por favor, señor. Atento, no digas esas cosas. Atento al maestro Splinter, a las acciones, al árbitro, el colegiado ya no. Indicando que le golpearon en la parte interna de la pierna, no había foul de por medio. Llevándoselo a las malas, Mancilla, y continúa el castigo a la pierna. Oye, ¿qué es esto? Le está buscando una cruceta ahí. Le ha asegurado una cruceta ahí y Reptil está en estos momentos bastante adolorido. Vamos a ver si llega. Está tratando de llegar a las cuerdas. El árbitro le pregunta qué dice. ¿Se rinde? ¿No se rinde? ¡Retinta hasta llegar a la cuerda! Haciendo hasta lo imposible, mientras que Mancilla continúa la presión ahí a las piernas de Retir. ¡Llegó! ¡Y llegó apenas! ¡Casi todo llega Retir! ¡Apenitas, como decía mi mamá! Creo que está sobrando un poquito Mancilla. Quizás por un poco de por la mucha ventaja en peso, sin embargo, esta lucha libre, chamarrito, tú y yo sabemos que cualquier cosa puede pasar. Absolutamente cualquier cosa, amigo. Ya se han visto muchos casos. Vamos a ver cuando va el ataque. Repostando, Retir. Oye, patada rodante de parte de Mancilla. Y ha dejado a Retir colgado ahí en las cuerdas. Vamos a ver el impulso. Se la solió Retir y le devuelve. Le devuelve un movimiento con este pisotón doble al pecho de Mancilla. Doble full stomp, así es. Vamos a ver cuál cuenta. Una,
Manolito Spandi. No, solamente dos. Va a tener que hacer mucho más que eso si quiere acabar con alguien como Mancilla. Pero inteligente, porque supo que venía tremendo tabazo de Mancilla y lo dejó caer solo, sin nada, en la piscina vacía. Efectivamente, Nico. Mira ahora quién es el que está humillando a quién. Retira ahora, haciendo rodar por los suelos a Mancilla con esas patadas al rostro. Levanta ahora. Vamos a hablar aquí. Bueno, un poquito personal la cosa. Un poquito bastante, Nico, en realidad. Vamos a ver. Tremendo chop. No está ahí un poquito de ventaja de Mancilla por la protección que claro, tiene. Claro, sí, tiene una protección. Esa protección de Danzac. Bueno, no es su culpa que el traje sea así, ¿no? Sí, claro, no es guapo, así de cosas. Así es, se ve que punto en ese traje. Así que, y ahora continúa el ataque de chops de parte de ambos. Devolviendo ahí Mancilla. Turno de Retín. Parece que le está reclamando algo, Retín. Ah, el público también, claro. Ya muy conchada, ya. Oye. Y a Mancilla no le echa nadita de gracia a eso. Dice, si quieren nos ponemos en el mismo nivel. Bueno, no, la vida que se ponía así desde su lucha con Paul London. Uy, ahora sí empezamos a recibir como debe ser. Tremendo tomaidaca ahí de parte de ambos en estos chops. No quisiera estar en el pellejo de ninguno de los dos. El público diría porque aplaude a ambos. Aplauden ambos y abuchean a la vez ambos. No hay favorito aquí. Cualquiera de los dos podría llevarse la victoria y el público quedaría contento porque ellos son los verdaderos ganadores con esta lucha. ¡Uy! Aprovechando su velocidad, Retín. Lo redujeron a las malas. Oye, ¿qué es esto? Le voy a poner el avioncito. ¡En su país! Está buscándolo, sí. Tremendo Zambaíl, Zumbaíllo. Tremenda movida, Targuea estaría contento, Chaborrín. Mingo, pero qué tremendo, de verdad, porque no solamente es el giro que te deja completamente desorientado, sino es que caes en seco, en impacto contra la lona. Caes sin poder ver realmente dónde vas a caer. ¿Hacia dónde vas a caer? Por ahí algunas movidas, ya sabes cómo te van a atacar, estás preparado mental y físicamente. Sin embargo, en esta caes como un paquete, como un costal de papa peruana. De papa bien peruana. Así es, tú tienes papel, Chaborrín. École. Ahí estamos. Vamos a ver, levantando ahora a las malas. Mancilla, Retín. Continúa el ataque. Parece que está bastante exhausto ya Mancilla. Y con justa razón. Están cansados ambos gladiadores. En esta batalla de fondo del primer show de gladiadores en el Danzac Arena. Anunciando el final ahí Mancilla. Vamos a la carrera. ¡Uy! Por poco que te arranca el cráneo con ese lazo. Y la cuenta solo llegaba a dos. Van a ver, pásame la cabeza de Retín para tomarlo. Debería venir numerado este señor por partes para que lo vuelvan a armar. ¡Qué golpe le ha dado! Ahora anunciando. ¡Uy! ¡Mira la rodillazo! De la nada salió ese rodillazo. Ahora una patada. Suplex cortito al estilo alemán. ¡Wow! Y se le vino el mundo encima a Retín. Literal, Chaborrito. Le acaba de caer un meteorito, pero con todas. Los 110, 115 kilos de Mancilla cayendo encima del cuerpo. Macizo, eso sí, pero igual del cuerpo ahí. Retín. 115 kilos le está pesando Mancilla. Ya, mano, ya está. Sí, ya bajó, qué bueno. Qué bueno. Y eso, que ahora la dieta de su guante. Ay, ay, ay. El árbitro manteniendo el conteo. 115 y sin cargar al chino. Y sin cargar al chino, un saludito para el chino. Vamos a ver. Mira cómo están los dos agotados, extenuados. Sacando fuerza de quién sabe dónde, Mingo. La voluntad de un gladiador, Chaborrito, de querer dar espectáculo, de entregarse hasta el final. Y efectivamente están entregando, pero hasta lo último que les queda energía en este intercambio de golpes. El público se lo está gozando de lo mejor. Tremendo codazo, volador cortito ahí de parte de Mancilla. ¡Ay! Patada a la nuca. Oye, ¿qué está buscando? ¡Frankenstein invertida! ¡Frankenstein invertida de parte de Retín! Yo me diría que por el peso de Mancilla quizás sería muy difícil de hacer y sin embargo lo engancha perfecto Retín. Se lo logró llevar, Mingo, y ahora tremenda patada, voladora doble. Va a parar a la esquina del cuadrilátero. Buscando altura, está buscando altura. Esto podría ser el final, Mingo. Esa movida que le encanta a Retín, le dice yo. ¡Uy, no! Pero se levanta Mancilla. ¿Qué es esto? Está en posición peligrosa ahorita. Está en posición riesgosa. Los
sal. ¡Oye! ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde, gringo? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? Explícame, por favor, porque no entiendo. Lo estrella ahora de cabeza contra su rodilla. ¿Cuál conteo? Una, dos y doy. Patada corta por si te quedó pequeño esto. Vamos a ver. Ahora se encarama nuevamente Reptil. Se está encaramando Reptil. ¿Qué va a hacer? Tremendo pisotón y era fuera nuca. Fatal. Tremendo pisotón y era fuera nuca. ¿Cuál conteo? Una, dos. Se pero, sale nuevamente Mancilla, es como si fuera imposible para Reptil hacer que Mancilla se quede en la cuenta de tres. Oye, no, ¿qué está buscando? Oye, trae Oliver, quiere hacerle la mano. Ya pero ¿qué es esto? Eso está complicadísimo. Oye, ¡Lo amarró! No, ¡se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Lo rindió! ¡Increíble! Anunciando al justo ganador de esta última lucha, Reptil. Tremenda batalla, público que se pone de pie. Ambos luchadores cansados, destruidos. Ah, increíble. Y ahí vemos a Juan fomentando, como siempre, el desorden. Incitando a la gente. ¿De dónde salió Fernando ahí? El asunto es que el público está celebrando ahora, muy a su manera. Celebrando con el ganador de esta tarde. Es una manera de reconocer al público. Este reventar el cuadrilátero de gladiadores es una tremenda lucha en la batalla del mundo que se lleva Reptil sobre el Danzac luchador Mancilla. Y dicho sea de paso, Mingo, no sé si tú recordarás, pero la verdad yo no tengo muy presente si es que mucha gente ha podido hacer rendir a Mancilla. Eso sí me parece que no es algo muy común. Creo que es la primera vez, incluso la verdad es que no recuerdo ninguna oportunidad donde Mancilla haya sido derrotado de esta manera. Oye, ¿qué es esto? Pero, oye, se supone que será una fiesta, ¿no? Viene. ¡Oh, pues! No era necesario esto. Chato, cuidado, te va. Había deporte, deporte. Pero ya voy al ring, chaval. Mira, ahí está entrando alguien. Mingo acaba de entrar al cuadrilátero ante la necesidad de la situación. Hay una emergencia aquí. Ha entrado todo Isis Lucha. Acaba de entrar todo Isis Lucha. Pero, ¿qué es lo que está aconteciendo aquí? Están cada uno en su esquina. Tratando de hacerles entrar en razón. Ha entrado ahí el parce con el polo de Isis Lucha, tratando de recordarles que todos son parte de un mismo equipo. Tienen que calmarse, por favor. Bastante contrariado el equipo de Isis Lucha. No están entendiendo bien qué es lo que ocurre entre esos dos luchadores. ¿Y qué es esto? Escuchamos la música de Axel. ¿Para qué está viniendo este señor aquí? ¿Qué ha venido a decir este tipo? A ver, le está pidiendo el micrófono aquí a Juan Ignacio. La entra su élite de la lucha libre peruana. Ni medio año tiene conformado y termina el show así. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mira cómo has terminado. Están agarrando a golpes a algo. Yo tomo asiento entonces. ¿Se dan cuenta por qué DC Lucha no existe y Gladiadores sí es mi show? Existencia de este tipo. Ahí está, ya vencía su falso virrey y seguro muchos de ustedes mediocres de mierda están llorando. Palabras mayores de parte de Axel ahora. Pero a ver. Ya va a llegar el Meet and Drink, para que se ponga las rodilleras y comience. ¿Qué es esto? Faltándole el respeto a todo el público, Axel. Pero como dice Lucha, no existe y Gladiadores es mi show, voy a aprovechar en dar un anuncio. Sigues tú, Reptil, la gatija de mierda. El próximo show, que es este 16 de febrero. Y se acaba de dar el anuncio oficial entonces. El público se lo goza porque saben que ya tienen que venir el 16 de febrero, tenemos un nuevo encuentro. Oye, la gatija, escúchame. No te va a alcanzar ni con irte 5 veces a Chile para superarme. Así que te espero este 16 de febrero en Gladiadores. Mi show. Qué insistencia de este tipo con que Gladiadores es un show. Qué insistencia de verdad con el tema este de la propiedad del show de gladiadores. El público entiende perfectamente bien que esto les pertenece a ellos, así que... Mancilla se está viendo bastante molesto con Reptil.
qué mala forma de terminar realmente este evento. Retiro está bastante contrariado, no sabe qué hacer. A pesar del aplauso del público, lo veo bastante preocupado. Este no es el resultado que él esperaba, definitivamente. A pesar de todo, se va festejado por el público. Bastante respetuoso de su parte. Entonces, eso ha sido todo esta noche. Cerramos entonces Gladiadores y nos encontramos nuevamente el 16 de febrero.